Allá en Santa Marta las correteadas son en serio, ¿eh? Yo vi una muñequera en Santa, miren, yo le voy a contar esta vaina, de una vaina que yo vi en Santa Marta. Yo tengo familia en Santa Marta y tengo un tío que era muy futbolero. Bueno, ese. Y me llevó un día a un partido de eso, de un campo. Y sonaba el ron ese, pues sentía el olor a ron. Ron caña. Sí, ron caña, esa vaina era botella para allá y para acá y los manes cabellones jugando. Mierda, y hay una falta en el área y el árbitro pitó penal. Yo le digo, yo cierro los ojos y veo el poco de sillas, esa vaina volaban los garrotes, los palos de matarratón tronchados. Yo no había visto una muñequera tan salvaje como esa. Por eso digo yo, ayer estaba oyendo que estaban correteando ya, que estaban esperando a los jugadores en el aeropuerto para joderlo. Porque allá la gente en Santa Marta, y yo fui víctima de esa vaina porque a nosotros nos corretearon. Yo sentí un cuchillo en la yugular. Cuando abrieron la vaina del carro de Perea, sentí que el cuchillo me atravesó la yugular. ¿Cómo será esa vaina de jodida? ¿Qué dijo Eddie? La palabra diurética. Uh-huh. Que a ver, le hizo la maldad, Cheo. ¿A Cheolo? Me dijiste que la papaya. No, comparten la. Él y Fabio comparten la guanábana, una guana. Ah, sí, pero. No, pero digo, una guanabanona así, una y no le dieron ni un pedacito a Cheo, claro. Mira, desde ese día Cheo perdió la costumbre de andarte velando, porque le gusta velarle las vainas a la gente. Cheo, pero una guanabanona así, porque no le dieron ni un pedacito a Cheo. Porque se fue mal dado usted. No, porque él siempre se quejó de que lo había dicho antes, a mí me lo dije un día a título personal, mierda, la guanábana da griera. Todo el mundo me ha dicho que la guanábana es diurética, además es anticancerígena. Por eso, a ver, que, y esta guanábana, la fruta de Dios, diurética, vitamina B, regula la bilis, la vitamina es antioxidante. Oiga, se puede. Buena imitación. Oye, se puede comer. Se puede comer en jugo, se puede comer así en pasta. Joda, qué vaina, qué maravilla, está buena o no. Y dice yo, sí, pero da griera. Oye, después que nos dijo eso, me supo la guanada más sabrosa. Oye, no, porque no le daba. Oye, la saboreaba ese pobre. Y el hombre saboreándose atrás. Ese hombre andaba como que. Él como que estaba embarazado. No le dieron. Una maldad de haber. Ese olor a guanado tenía loco y no sabía cómo sabotearon la frescura y la vaina. Desde chiquito me enseñaron. De pequeño, perdón. El médico dijo, dale una pasada por Santo Tomás al muchacho. Yo tenía como la mirada. Estaba como ojeroso. Lánguido. Si tú sabes que se pone uno a mirar la luna y a decirle al papá, papi, no miren para acá. Que yo quiero. Y el papá de uno, y que hay que darle un purgante a este muchacho. Hasta que llegó un médico un día. Bueno, ¿y qué le pasa? Ah, un médico. Un científico. Médico, un galeno. Amigo de la familia. Y entonces oyó la discusión de que me dieran un purgante de vermífugo. Era una vaina que se usaba antes. Era un purgante que no caía. Tú sabes, cogían la vainita así y no caía el hijo de madre. De lo espeso. Yo tenía pavor a ese purgante. Y entonces llegó el médico y estaban discutiendo en mi casa de darme el purgante. Y dije, no, pero es que está mirando lejos, tiene días. Y el médico, yo lo vi que le dijo despacito a mi papá, le dijo, llévatelo para Santo Tomás. ¡Óyelo! ¿Y tú fuiste? Yo no sabía por qué era Santo Tomás. Por eso estoy preguntando. Cuando conocí a Santo Tomás, conocí el Valle de las Burras esa. Y entonces yo dije, no, esta vaina. Ah, ahora ya entiendo. Ese era un valle. Oye, pero qué ingenuidad. Uno cada día aprende más.